Importante dinámica de asignación de obra pública realiza el gobierno del estado de Aguascalientes, en el cual se sortearon más de 80 contratos y 100 obras con una inversión superior a 100 millones de pesos. Este proceso, dijeron las autoridades, se hizo con la intención de evitar corrupción, dar transparencia a los procesos de asignación de contratos e impulsar a pequeños constructores. En este sentido, el presidente de la Delegación Estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Francisco Romero David, reconoció el esfuerzo del gobierno para garantizar la legalidad de la asignación de obras, pues esta era un tema por demás criticado en la administración pasada. Señor gobernador, los constructores afiliados a esta Cámara cuentan con los conocimientos y la experiencia necesaria para llevar a cabo las obras que su gobierno demande, además de la capacidad moral para responder por la calidad de las mismas. Le reitero, señor gobernador, que en la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, Delegación Aguascalientes, el gobierno del estado tiene aliados para seguir creciendo juntos. Por su parte, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, dijo que este esfuerzo se hace con la intención de dar garantía a los constructores de quién y cómo se asignan las obras, tema que había prometido en su campaña con la finalidad de darle transparencia a este proceso. Y donde siempre he estado convencido que la obra, la construcción, el tema de infraestructura genera economía. La modernidad del estado, que es una tarea que urge, que la verdad es que sobre todo en el tema de movilidad en esta capital y en municipios conurbados, a ustedes les consta que necesitamos hacer infraestructura que modifique ya la vialidad y que tengamos un estado más moderno, siempre viendo también en la sustentabilidad. Con imágenes de Daniel Vargas Rey para Informativo, Adrián Martínez.